Hi, Jenny. Hi, sorry. Good evening. Hi, Jenny. Good evening. It's okay. Okay. Very good. I'm just gonna finish getting ready with the material, okay? Okay. Thank you, Jenny. You're welcome. Good evening. Good evening, Miss. Hi, everyone. Hello, I'm here. Hello. I was hiding. Hi, Chiki. Hi, Roxy. Hi, Hi, Miss. Mari. Hi, Damari and Charlie. Hello.
Hello, Miss. Good evening. How are you? Fine. Thanks. How was your day today? Everything fine at school? Yes. Yeah. All right. That's very nice. That's nice to hear. Hi, Adita. Adita's getting ready with everything. See? I like her dress. I love it. I know. I love it. It's very colorful. It's very pretty. Miss Adita, I want your dress. Yes, me escuchan bien. ¿Te escucha bien? Yes. Yeah. Yes, miss. All right. Es que veo que se me congeló Roxy, pero no sé si soy yo o es Roxy. Good evening. Hi, Laurita. Good evening, miss. Good evening. Hi, Adita. Hello. Good evening. Hi, Christian. Hi, good evening. How are you today? I'm doing great. How about yourself? Excellent. I'm excellent, actually. Very good. Thank you. That's awesome. All right, guys. Let me just check something up here, and then we can start right away. Oh, no. All right. Okay, very good, guys. So welcome to our second class of Basic 2. We're going to continue with what we stopped yesterday. Today, hi, Jazz. We're going to see a book. I don't know if you guys have your books with you, your manuals with you. Do you have them? Yes, Tamari? Yes, miss. ¿Ya lo tiene? Yay, very good, Tamari. Excellent, very good. Excellent. Okay, guys, so I'm going to start sharing my book with you. All right. Mari logró accesar a su plataforma, Mari. Sí, ¿verdad? Yes, teacher, yes. All right, very good. Todos los demás. Thank you. You're very welcome. ¿Todos los demás no han tenido problema para accesar a su plataforma del módulo 2? No. Excellent. Me. No. Okay, super. Easy. Excellent, Adita. Oiga, very nice. All right, guys, so we're going to continue here. Let me just scroll it down here for you. Okay, so here, this is number one. Ayer no lo hicimos porque estuvimos como repasando y desempolvando un poquito what we saw on the first course, all right? A eso a las 8:05 voy a tomar la primera asistencia igual. Okay, so here, it says, Unit 1, I will be able to describe regular activities in the workplace. Acuérdese que cuando decimos describe regular activities, that means simple present, okay? Nos lleva directamente al simple present because we talk about regular activities, activities that we do every day, activities that are like daily routines, okay? So that is simple present. Let's see, Mari, hágame un favor. Can you please read number one, donde dice, let's start. Okay. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Thank you. All right, we're going to stop right here, guys. I want you to think about three activities, the first three activities that you do on Mondays. Voy a dejar de compartir. All right, I just want you to think. Three activities. Heidi, Lorena, hi. Le extrañamos ayer, pero qué alegre tenerla hoy. Good evening, miss. Hi, Edith. Very nice. Okay, entonces, what I want you to do is I want you to think about three activities that you do on Monday mornings. Don't think about Tuesday, not Wednesday, not Friday. Think about Monday mornings. Three activities. Okay? Les doy un minuto para que lo pensemos. Three activities that you do on Monday morning.
ready? All right, are we ready? Jenny, Marisol, tell me three activities right now, please, Jenny. Okay, I get up at 5 o'clock. Okay, one, number two. Yes, I pray in the morning. Excellent, number three. I take a shower. Excellent, all right. Eso solo es Mondays, ¿verdad? Only Monday mornings, excellent, very good. Charlie, three activities, Charlie, please. I drive to my work. Okay, you drive to work, uh-huh. I take a shower. Yes, very good. I... No, no, no... No sé cómo traducir bomba de cisterna. Porque todos los lunes yo tengo que arrancar la cisterna. Cisterna, correcto. Entonces, okay. En esa parte. Yeah, you can say you pump up the water out the water tank or you turn on the water tank. Okay, excellent, okay. Very good. Thank you, Charlie. Excellent. A ver, yo sé que todos, espero, ¿verdad? We take a shower. We drive to work, pero piensa en tres actividades específicas de Monday morning, así como Charlie que me dice todos los lunes tengo que hacer esto de la cisterna. Only Mondays, all right? A ver, Roxana, can you tell me three activities that you only do on Monday mornings? Class. The Spanish. Ah, Spanish class. Okay, you have to teach a Spanish class, uh-huh. That's Spanish. Assign the homework. Assign homework. Very good, Roxana. Yes, assign homework, uh-huh. And number three, Roxana, one more. Activity on the platform Santillana. Ah, activities on the Santillana platform. Okay, very good, Roxana. Excellent. Christian, thank you, Roxana. Very good. Christian, tell me three activities that you have to do Monday mornings only. Monday. Well, first of all, the first activity I had to like perform is like, basically, I wake up at 3:40 in the morning. I have to take a shower. When I arrived to school, I had to like open my digital book and upgrade attendance. Okay. And give classes. Just all right. My first assignment I had to do during the morning. All right, perfect. Very good. Thank you. Let's see, Cheeky, what about you? What are the three activities that you do only on Mondays? Because I know you all take a shower, you all go to school, you all teach classes, but something that you have to do only Mondays. Okay, Monday is the hard day of the week. Okay? Of course, yes. I try to get up early. Okay. But this day I help to Hermana Elvita to set up the songs for the chapel. Okay. And I buy bottle of water. Yes. And I don't know. I just realized that all my days are the same routine. Oh no, Chiki, what happened? I know, but every day is the same. Pretty much. So these two things are different on my Mondays. Monday and Tuesday, I help to Hermana Elvita set up the songs for chapel. Okay. And then my days are the same every day.
Okay. Sadly. All right. Sadly, no, it's okay. No, it's perfectly fine. All right, that's fine. Let's see here. That's fine. Let me see. Laurita, what about you? Tell me three activities, Laurita. Lo mismo todos los días, pero I prepare the platform for classes and activar. Activate? Activate the assignment. Okay. For the week. Okay, very good. Okay. Only that? Yes, just, yeah. All right, perdón, es que me estaba escribiendo María José que no puede entrar. Hágame un favor, tal vez pueden alguien volver a enviar el link para que ella lo pueda accesar, tal vez por ahí vemos si le ayudamos. A ver, very good. Frank, can you tell me three activities you do only on Monday mornings? Monday morning, I make a video for some students because my class is for YouTube video. Oh, nice, okay. And so I make a pot, no sé cómo decirlo, pero I use Adobe Adobe Illustrator for create the assignment for this week. To create the assignment for the week. All right, perfect. All right, very nice. Only that, Frank? Yes. All right, okay. Very good, thank you. And let's see here. Mari, ajá, Mari. Yo sé que usted está deseosa de contarnos what you do on Monday mornings. Ajá, Mari, tell me. Yes, I want, but I... me cuesta. That's okay. Por eso, platicona en español, pero en inglés. Estoy un poco shy. Oh my goodness. Okay, that's okay. Okay. The first thing. Huh? I no sé cómo se dice qué hago. I do. The first thing I do. The first thing I do. Is check my cell phone. Oh, okay. Then, otra de las cosas es, I drive to the gas station, and put gas. Yes, you put gas, yes. For yes. The week, uh-huh. Okay, very good, uh-huh. And, and I write to my friend Laura. All right. Okay. Yes. All right. Perfect. Very good, guys. Thank you. All right. Ya me invito, me dijaba. Oh, no, Cristian. Nos vamos a quedar aquí con esto y ya vamos a retomar. Voy a tomar la asistencia. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Thank you. Acuérdense de tener sus camaritas encendidas, no solo a la hora de la asistencia, sino que en todo momento, please. Adilio Hernández Blanco. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Cristian Alberto. Se nos fue Cristian. Edgar Edenilson Menéndez Rivera. Present. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. All right. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present.
Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, guys, we're missing four today. I hope that Maria Jose can get in the class later on today. All right, guys, very good. So when we talk about activities that we do, remember that we have to use simple present, okay? Ahora, quiero nada más revisar si pusieron atención a las actividades que sus compañeros mencionaron. All right? Vamos a ver cómo nos va con eso. A ver, Chiqui, what does Charlie do? Él mencionó tres actividades. Only one, Chiqui. A ver cómo le va con eso. He bumped the water thing. Water thing. No sé cómo se llamaba. The water tank. The water, water tank. Uh-huh. Yeah. Okay. He bumped this thing. All right, very good. Yes. Now, he pumps. Acuérdese que si estamos pumps. Yeah. I'm sorry. No, that's I'm sorry. Fine. That's okay. He pumps. All right. The water tank. Very good. Thank you. Very good memory. Let's see. Hi, Michelle. Thank you. Ahorita ya la borré. Ya está aquí. Very good. A ver, Ede. Tell me one activity, Ede, that Maribel does. Okay, Michelle. No hay problema. Ajá. She check her cell phone. Now she check or she checks? She checks. Excellent. Her cell phone. Very good. Nice. Thank you. Laurita, what about Jenny? Tell me one activity Jenny does. In the morning she pray. She prays. Very good, Laura. Nice. Roxana, tell me one activity that Frank does. Activity DVD. In the morning, a student. Yes. No sé cómo se formó. Okay. Okay, so he assigns or he works on the platform, he makes a video. Yeah. All right, very good. Yeah. Acuérdense que ahí la idea, y eso no solo para Roxana, es para todos, ¿verdad? Cuando hablamos de una tercera persona, en el caso yo le pregunto qué hace, por ejemplo, Ede, y usted me dijera he, y el verbo que él ocupó para realizar la actividad, ya sea, por ejemplo, por decir algo, prays, drives, cooks breakfast for Jasmine. All right, independientemente el verbo, siempre va a ir en tercera persona singular, ¿verdad? Porque estamos hablando de un él o de un ella, en este caso, dando referencia de las actividades que ellos realizan. Entonces, es importante que cuando hagamos esa referencia al verbo, esa S tiene que sonar, ¿verdad? Ahorita quizás como exagerarlo un poco, pero para que se nos quede, ¿verdad? Entonces, prays, pumps, goes, phones, checks, assigns, ¿verdad? Entonces, que suene esa S para que no haya ninguna confusión de decir, ¿dijo o no dijo la S? ¿Será mi internet o no? ¿Verdad? Entonces, para que no haya ninguna dificultad con eso, that's better. All right, so let's make emphasis on that. Very good, Roxana. Thank you. Hi, Bea. Hi, yes. Good evening, Beita. That's okay. Yes. Alguien dijo teacher. No sé quién fue. Me. Can you repeat the word assigns? Assigns. Yes. Okay. All right. En el caso que yo dijera yo asigno, ¿verdad? I assign. Pero en el caso que es Laurita, she assigns. Assign. Una S al final. Okay. All right, yes. He assigns to whatever, right? Entonces, sí es importante
esa S de esos verbos tiene que sonar, ¿verdad? Para Thank que you. Se oiga mucho mejor. The grammar, very good, guys. Thank you. Very good. Tenemos, ¿quién más acaba de entrar? Beita, bueno, ya, ya había entrado. ¿Yes? Este, para pronunciar grabar, porque estaba viendo ahí en gray, así se pronuncia, digamos, en gray, digamos, yo grabo, pero para pronunciarlo, en, como lo estaba diciendo usted, en tercera persona. Grabar, grabar de grabar un audio, grabar de grabar en algo. Video. Ok, records. Records, ahí ahí va la S, records, sí. Ok. Sí, a veces no es que nos dé miedo, ¿verdad? Pero de, very good, Adilio, thank you. Pero a veces nos da como raro y tenemos que, esa, ese tiene que sonar sí para todos los verbos. Así suene raro, pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Cualquier verbo que sea, media vez usted esté hablando de tercera persona singular, you have to. All right, ahí sí no hay de otra forma más que pronunciarla. Very good. Logró entrar María José, qué bueno. All right, guys, very good. So let's go back here to the book, okay? And then we have this question here. How many times a day do you check your email? Esto que está aquí nos da la pauta para el siguiente tema que tenemos que ir viendo por ahí. Ya lo vamos a ir viendo. Cuando decimos how many times, one time, two times, three times, all right? So we're going to talk about that later. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. We have Sofia and Mario. Sofia, what do you do every Monday morning? Mario, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important, okay? Now, this is the conversation here. A ver, Adita, usted va a ser Sophie, all right? And Ede, you're going to be Mario. Okay. Adita, ready? Adita, you're Sofia. Su micrófono, Adita. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great! It is very important. Very good. All right. All right. Very nice. Thank you. Está bueno. Excelente, okay. Very nice. Ya vamos a trabajar en la pronunciación. Vamos a ver un par más. No se preocupen ahí. Edith Lorena, para darle la bienvenida oficial. Edith, you're going to be Sofía. All right. And the Mari, you're going to be Mario. Okay. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check
it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, thank you, very good. All right, then we're going to go with Christian, can you be Mario, please? And Bea, can you please be Sofia? What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. How about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings and every 2 Mondays. And how often do you check your email? Very good. Do you check it every day? Yes, I actually do. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, thank you. And the last two, all right, let me see. Mari, can you read, can you be Sofia? And Roxana, can you please be Mario? Okay. What do you do every Monday morning? I check email and call clients for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great, it's very important. All right, very good, ladies, thank you. All right, okay, so let's check the pronunciation here. All right, so here we have, what do you do every Monday morning? Ahí estamos bien. I check my email and I call clients. The pronunciation for this one is clients, all right? So that's clients for the rest of the morning. What about you? Esta expresión acá o esta pregunta es unida, ¿verdad? Tratamos de hacerla como más unido, all right? So we say, en lugar de decir what about you, is what about you, what about you? All right, what about you or how about you? En este caso aquí dice what, all right? I have to read a weekly report. La pronunciación de este es report, no es report, it's report. And attend a meeting. I also have to organize. La pronunciación de este es organize, all right? I have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Creo que yo les hice el comentario en el módulo 1. Cuando vean esta unión, cuando vean la unión de check más it o cualquier otro verbo y luego viene it, una el sonido. No es check it every day, es check it every day. Si yo le digo, lea, read it. Si le digo, póngalo ahí, put it over there. All right, si le digo, regalo, déme el lapicero, en lugar de démelo, give it to me, give it. All right, entonces uno, el verbo con el it. ¿Ok? ¿Entendemos? Ah, okay. All right, very good. ¿El verbo con qué dijo, Miss? Con el it. Ah. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Yes, I do. Actually, I check it. Y volvemos aquí otra vez. Mire, I check it. All right. So here we have, I check it once or twice a day. Esta es once, no es once. Es once, ¿verdad? Cuando yo lo vi la primera vez, dije, hey, dice once. Y decía once. All right. So that's once. Or twice. Ok, ya vamos a ver el significado de esas en el caso que no lo sabemos. Y si sí, super. All right, just give me a second here. Once or twice a day. Great,
It is very important. No es important. La, la fuerza de voz no va, no va en el in. Es important. Important. El por va la, la fuerza de voz. Important. All right? Yes? A ver, si puede, encienda su micrófono por ahí. Vamos a decir las palabras que nos costaron un poquito algunos. Clients. Clients. Very good. Organize. Organize. Check it. Check it. Excellent. Check. Once. Twice. Twice. Bonito, se les oye otra vez, solo para vernos más bonitos y bonitas. A ver, clients. Clients. Report. Report. Organize. Organize. Check it. Check it. Once. Twice. Very good. Okay. A ver. Sabemos lo que significa clients. Yes. Yes. Clients son clientes, Adita. Clients. All right. O podríamos, podríamos también decir customers. Cualquiera de los dos está perfecto. Clients or customers. Okay. Report. Es Thank un, you, mean. En este caso es weekly report. Es un reporte semanal. Weekly report. All right. A ver, organize. Sabemos what it means. We understand organize. Yes. Organizar. Organizar. Yes. Very good. Ajá. Check it, check más it. Revisar. Revisarlo. Revisarlo. Revisar el qué, el correo, revisarlo. Very good. Once. Check it. Yes. Una vez. Una vez. Yes, one time. And twice. Dos. Two times. Very good. All right, two times. A ver, ¿alguien sabe cómo decimos three times? Hay una palabrita igual por ahí. No, ¿alguien no, sabe? Once, en lugar once. De decir three times. ¿No? No. No, mi first. No son mentiras. No, mi first. Thrice, para decir tres veces. No es tan como once y twice, pero sí existe. Sorry, guys. De las cuatro para allá, voy a mencionar el número de veces y el times. Four times, five times, six times. All right? Pero en el caso, aquí estamos con once or twice. Okay. Hágame un favor. Please copy these words. Copy the word client on your notebook. Copy the word clients. Copy the word weekly report. Porque es un sustantivo. Este es un nombre. No está fungiendo, está fungiendo como verbo. Es weekly report. Copiélo en su cuaderno. Organize. Trabajemos nada más con check. No check it, sino solo check. Once y twice. Copien esas palabras, please. You finished? Yes, ¿ya las copiaron? ¿Me podría repetir, Miss, please? Sí, copia la palabra clients, weekly report. Las que están ahí en color, Adita. ¿Puede ver? ¿En negro? No, las que yo le coloreo ahí en le pongo colorcito, ¿las logra ver en la pantalla? Ahorita las miro. Ah, clients. Me dijo que eran clientes, vea. Ya es, Adita. Clients, ¿cuál otra? Me dijo Weekly reports. Ajá. Number three, Ada, is organize. Organize.
Organize, yes. Number four, Ada, is check, nada más check. Solo check. Yes, only check right now. Only check, okay. Thank you, miss. And once, la palabra once que está abajo, y twice. ¿Qué es once? Una vez. Once. Una vez. Una vez. Y twice son two times. Ah, okay. Okay. Very good. Ah, ¿y saben cuál otra agreguen? Important. Nada más por la pronunciación, no porque no sabemos qué quiere decir. De vera. Important. Okay. Important. Excellent. Very good. Okay, voy a dejar de compartir. What are we going to do, guys? What we're going to do, I'm going to send you right now to your groups, okay? Now, what I want you to do is, with the words that you copied, how many words, Chiki? Six? There are seven. Seven, all right, very good. Okay, so with those seven words, I want you to make sentences, all right? For example, I can say, the department store has many clients. Okay, terminamos esa oración, ¿no? Usando la palabra clients. Otra oración que lleve la palabra once. Usted lo va a hacer, va a escribir esa oración usando esa palabra con sus compañeros. Okay, you understand? Tendrían que ser seven sentences porque son seven words. All right, guys, so I'm going to send you right now to your groups so you can start working on those things. All right, just give me one second. Siempre va a haber un grupo de tres. All right, guys, let's go to your groups, please. Adilio, Edith, Lorena, Laura, Noemi, you're working in groups of three. Los demás están in two.
El otro es schedule. I have a question, please. Yes, Rosa. Schedule podría ser. Agenda es agenda. Agenda, sí. Schedule. Agenda como tal es agenda. 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 Schedule es horario, ¿verdad? Ajá, schedule es horario. Agenda. 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 Agenda, yes. Sí. Okay. Yes. El otro es check. Check. Check it. Check it. Check. Check en el caso que fuera I check, ¿verdad? Pero si lo va a poner en tercera persona sería, por ejemplo, Ed checks the homework. Ed checks. Checks con ese. Uh-huh. Uh-huh. Se fue Ede, ¿verdad? Se acaba de perder señal, quizás. Se le fue la señal a Ede. Sí, yo creo, porque acaba de salir. Ya no tarda en entrar. Yo creo que también allá se le fue la señal. Solo déjeme ver con Chiqui y si no muevo a Chiqui con usted para que no se queden solitas ninguna de las dos. Okay. Solo déjeme, okay. Si gusta continúe Roxana, ya reviso, oye. Thank you. Hi. Hello. Are you by yourself? Or are you with Jasmine? Jasmine has problems with your connection. Yeah, Edith too. A saber por qué. Es bien raro que los dos al mismo tiempo. La voy a unir con Chiqui, la voy a unir con Roxy porque ella estaba trabajando con Ede. Ah, vaya. All right, ahorita. Ok. Excelente. Ajá. I organize. I organize a meeting. Solo organize, Eva. Organize. Sí. Pero si fuera en tercera persona. She organizes. Solo le pone la S al final. Organize. Pero organizes. ¿Cómo? Ajá, es organizes. ¿Vea? Yes. Okay. A meeting. Sí. Uh-huh. Solo le pone la S al final. Ajá. Como es I organize a meeting. Pero mejor no, pero ponga no con una tercera, una tercera persona. Dale. Mari, pero si gusta hagan una oración con tercera persona para practicar el organizes. Sí. Yo puedo poner, fíjese que le dije yo a él que iba a poner que mi hija organizaba los juguetes. Ajá. Pero es que organizar los juguetes like arrange, ¿no? Pero es que yo tengo como organize, es como information. But it can be, como... you can organize your toys. Like you can classify them, it's okay. She can use it. Yeah, my classifies. Yeah, okay. She organizes. Excellent, Mari. Organizes. Organizes. Her toys. Yeah, very good. That means that she cleans up. It's fine. Ah. Okay. Her toys. Okay. Check. Oh, fácil. I check my email. He checks. Checks. I said he checks. Very good, guys. I'm going to go to another group right now, okay? Okay, thank you, teacher. Thank you. Podemos poner he checks your WhatsApp. No. El mío o el de él. Her. His. Her. No, sería her o his. Sí, dice he checks his WhatsApp. Ajá.
Y no demándelo porque está espiando en el suyo. No, es he checks. Hi, Ede. Hi, Jazz. Hi. ¿Qué les pasa? Our internet is down. Oh, was down. Yes. Well, yeah, it was down. All right, that's okay. Ede and Jazz, si gustan, o van a trabajar juntito. Ni modo. Ya estábamos así, ni modo. El amor los une, ya ve cómo es. Yo no soy, es la Inter. Pero sí, ya tres nos faltan nada más. Okay, perfect, very good, thank you. Iré a revisar otro grupo, ¿ok? Ok. Thank you. Wait. Mira, justo a tiempo. Yeah. Hi, Miss. Hi. You have a question, no? Yes. Okay. In a sentence, we write Pedro organizes. Y siempre con Z. Sí, o sea, organizes. La última sería S. Ajá. Okay. A party. Okay. A party next week. Yeah, very nice. Yes. Okay. And the number one, my clients are buy or buying? ¿Qué quieren poner? ¿Nuestros clientes compran en la tienda o en la fábrica? Okay, entonces el verbo sería tal cual, our clients buy. Sin más adorno. My clients buy. Buy, ajá. Sin a R. No, porque okay, ese sería okay. Ya el continuo, Beita. Ajá, el continuo con ing, ¿verdad? Exacto. Buying. Pero si usted dice en general, mis clientes o los clientes compran, entonces my clients buy, nada más. Ok. Y si solo ponemos my client, sería buy. Exacto, yes, very good. My clients, para la S hace todo. My exactly. Clients. Yes, bye. Exacto. Very good. Y para, ¿by qué? ¿A dónde dijimos? ¿En la qué? En la. I check the Microsoft Teams platform every day. Espérame, creo que Beita estaba queriendo terminar la del My Clients. Ah, no, es My Clients Buy. Ah, ok. Ah, okay. ¿Qué le pusiste de complemento? Así lo dejamos. Buy, My Clients Buy. Ajá, decía la siguiente. I check the Microsoft Teams platform every day. I check. Yes, Jenny. Solo asegúrese que ese check suene con la che, check. No es okay. Check, ¿verdad? Es check. Check. Champú. I check. Okay. I check. Ajá, che, así, che, check. Mire, ¿cuál es la diferencia entre ship con sh y ch? Ah, es que la. In charge and in ship. Yo lo hago igual. Lo que pasa es que chip es con ch, con che. Y el otro es ajá, ship. Pero el sonido. Ajá, uno es el otro es ch. Ah, ch. Entonces, check. Ajá, very good. Check. 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 Yeah, very good, Bea, yeah. Okay, next sentence, okay, with the word says ounce. Which one is the word, Jenny? Ounce. Once. Yes, once. No me preocupe, que yo la primera vez que la vi dije once. Twice. ¿Qué mismo que significa? Twice es lo mismo. Two no, times. Bro. Two times, two Bea. Times. Ah, once or twice. Very good. Ah, y si yo quiero decir, voy a aprovechar. Y claro. Si yo quiero decir, you have to write the letter C twice. Mm-hmm. Or two times. Cualquiera de las dos.
puedo decir twice. Sí, de hecho es más común, Bea, decir twice que decir two times. Por eso se inventaron, por ponerlo así, esa palabrita, para evitar decir two times. Entonces usted, por ejemplo, dice, por decirle algo, you have to write the letter C once, en lugar de decirle one time, ¿verdad? Porque realmente usamos mucho más once que one time, igual que twice. Twice. Es más común. Ok. Yeah. Entonces le dice al niño o a la niña, do it twice, hágalo dos veces, do it twice. No le dice, do it two times. Do it twice. Excellent, do it. Por eso es importante, Bea, por eso es importante el link the sound con el it, porque lo usamos mucho. Más cuando damos instrucciones, ¿verdad? Hágalo dos veces, repítalo dos veces, escríbalo, es el lo, es el it, ¿verdad? Entonces, write it twice. Say it twice, put it, ¿verdad? Entonces, sí, esa unión del verbo con el it es bien importante, ¿verdad? Put it. Entonces, ahí le vamos diciendo cuántas veces en el caso, ¿verdad? Si le dicen, escríbalo dos veces o escríbalo cinco veces, ahí sí, ¿verdad? Write it five times. Ya no hay ninguna palabra especial. ¿Y si lo digo tres veces? ¿Sí? Ah, es el que usted dijo, thrice, no es three times. Fíjense, es lo que les decía, cuando es once y twice sí es bien común, thrice casi no, pero sí existe. Es mejor three times. Sí, es mejor three times. Four times, ya de four times ya no. De four times para allá ya no se inventaron ninguna palabra especial. Okay. Ahora, si son varias veces, Bea y Jenny, tenemos la palabra several. Several, así, several times. Several times. Entonces, pero ya ahí, por ejemplo, si usted, por decirle algo, le da una instrucción al niño y le dice several times, el niño le puede preguntar, pero ¿cuántas veces? Pues, y se le dice, seven, eight, ten, ¿verdad? Ya se vuelve, ya lo hace específico, pero si usted le dice several, si usted, yo le digo, por ejemplo, yo voy al gimnasio several times a week, usted se imagina que voy bastante seguido, por decir algo. Pero puedo decir, I went. Oh, I go, como usted lo dice, como rutina diaria, por ejemplo. Four times a week. Sí. Yes, four times a week, exactamente. Twice ahí también. Sí, también. Solo que tiene que decir twice a qué, ¿verdad? A day, a week, a month, a year. Porque si usted solo me puede decir dos cosas, usted puede decir, I go to the gym twice, pero yo me voy a quedar con él, esa espinita de saber twice, ¿qué? ¿Al día? ¿A la semana? ¿Al año? All right, entonces tenemos que completar diciendo twice a day, twice a week, twice a month. Okay. All right, very good. Thank you, girl. Perdón. Very good question. Entonces, vamos con el último. Okay, thank you. You're welcome. Okay, no problem. Voy a ir a otro grupo ahorita. Mire, una pregunta. Dígame. Si digamos, entro tarde a la clase, puedo decir, I'm sorry to be late, aunque sea en virtual. Sí, no importa, pero se conectó tarde, digamos. I'm sorry. I'm sorry to be late, it's okay. Okay. Yeah, no problem. Very good, Bea, thank you. Yeah, Mr. Adilio, me hicieron una oración, así que la van a pronunciar ahorita. Vamos, Miss Laura. Mr. Adilio does exercise twice a day. Twice a day? It's really. Wow. Really? Ok. Así me han puesto. Yo aquí soy de conejillo de India. Imagínate. Va a ser Adilio la Roca, le van a decir. Mr. Adilio da yesterday twice a day. Twice. Very good. Twice. Nice sentence. A day. En eso estamos tratando de pronunciar bien. Very good. La siguiente. En esa estaba teniendo ahí. En esa última hemos puesto, the breakfast is an important meal. Excellent, super sentence, yes. Okay, y yo le preguntaba a Miss Edith,
acerca de breakfast, is the most important meal. También se puede decir, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ambas están correctas. Sí. Solo repítame la primera. The breakfast is an important meal. A ver, quítele el artículo the, porque ese es en español, el desayuno. En inglés nada más decimos breakfast. 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 Ah, okay, breakfast. Breakfast is an important meal, or breakfast is the most important meal. Entonces nosotros solo le quitamos de, ¿verdad? Ajá. De una vez. Le quitamos el de y le ponemos el an. Sí, en la primera. Breakfast. An important meal. An important meal, okay. Y la otra en la que estábamos así como. Once upon a time in a castle. Yeah, oh my goodness. Very good, super bien. Esta historia continuará. Jessica. Hola, Edith. How do you say punto suspensivo or say to be continued? It will continue. Yeah, you can say to be continued, yes. Okay. Continue. Very good, yeah, La Miss Edith es nuestra Miss cuando usted no está, mi tía. Ah, very good, Edith. Thank you. No, no, Miss. It's not true. It's not true. I think it is, Edith. You're very good. You're very good, Edith. I like help the classmates. That's right. Thank you for that. Thank you. That's la otra teacher es, dice, on Monday or Mondays, we visit the client. On Monday, we visit the clients. That's fine. Monday. Uh-huh. On Monday, we visit the clients. Mm-hmm. And la otra, on Fridays, I write the weekly report. Excellent. Nice pronunciation. Si puede, la mía. Wow, espérame. Laurita. Voy yo, a ver qué tal. Algún mi tres me tengo que sacar. ¿Cuál? Tres por tres le van a salir nueve. On Friday, I write the weekly report. Excellent. Ya ves. Super, Adilio. Vamos. Claro, very nice. Thank you. Vamos a la tercera, Miss Laura. Esta es de I organize the personal file. Esa le cuesta la vida. On the company. Organize. No, pero super organize. Bien. Very nice, Laurita. Organize. Thank you. Organize. Yes. Organize the personal filing. File on the company. Super. Excellent, guys. La cuarta es la suya, Miss Jessica. Exacto. Uh-huh. Yeah. Miss Jessica. Ahorita se la pronuncia. Humble. Oiga. Miss Jessica checks the homework. Excellent. Yes. Miss Jessica checks the homework. Very good. The homework. Homework. Ahí vamos. And you finish, right? Ya las tenemos, mis solos. Excellent. Tratando very good. De pronunciar bien. Yeah, super bien. Finish. Very good, guys. Thank you so much. That was very well done. Thank you. Vamos a regresar ahorita para escuchar algunos grupos, all right? Thank you. Pero no me ponga a mí, por favor. ¿Cómo digo? Que no la ponga ella. Lo siento, pero a mí no. Va a ser la primera. Va a ser la primera, Laura Noemí Rivas Rivas. Sorry for you. No, please. Sorry. All right, guys, very good. We're back, okay? So thank you for waiting in case you finished a while ago, but some groups were just finishing now, okay? And we have to be patient and waiting. All right, let's see. Chiki, tell me one sentence, please. Today we have meetings with many clients. Excellent. Today we have meetings with many clients. Excellent. Very nice. Charlie, give me another sentence. No con client ahora, con otra de las siete que están ahí. Sorry. The crow eats twice.
Excellent. The crow eats twice. Very good. All right. Very nice, Charlie. Me gusta que se autocorrija, ¿verdad? Eats. Very nice. Se oye mejor así. Very good. Let's see. What is crows? Okay. It's a bird. I can't remember the name in Spanish. Cuervo. Ah, there you go. Thank you. The black bird. Yes, thank you. All right. Very nice. Thank you. Sanate. Very good. You mean sanate? Sanate negro. Let's see. Damari, tell me one sentence, please. Pijuyo. Okay, miss. Cualquiera. Yes, any. That's okay. Breakfast is important. Breakfast is important. Very nice. Thank you. Very good. Let me see here. Michelle, tell me one sentence, please. Arréglese la cola, Michelle. Ajá. Ahorita. Es que acabo de darle vuelta a todo mi salón. Ah, ok. Es que donde estaba no me da mucho la señal, entonces corrí, pero ya. Ya te la daste al colegio, mujer. All right. Callate. Espérame, ¿qué? Dejé mis apuntes en el otro salón. Bueno, si quieres, dele okay. Mi turno a alguien y después vuelve. All right, very nice. Let's see here. Laurita, ajá, Laurita. Lo prometido es deuda, Laura, ajá. Ah, en su honor. Miss Jessica checks the homework. Very good. Every Saturday. Very good. All right. Let's see. Mari, tell me one sentence. Okay. I eat sushi twice a week. Oh my goodness. Is that for real, Mari? In my dreams. Ah, okay. That's very nice. Those are very nice dreams. All right, let me see here. Adita, tell me one sentence. Adita, el micrófono, Adita. Mary, check the weekly report. Yes, Mary checks the weekly report. Very good, Adita. Nice. Thank you. All right, Roxana, tell me one sentence, please. We have meeting once a day. Once a day. All right, very nice. Thank you. All right. Let me see here. Frank, can you tell me your sentence with twice? Twice. She runs twice a week. Excellent. She runs twice a week. Very good. Let me see. Are we missing? Organize. ¿Qué me dice with organize? Voy. Excellent, Michelle. Thank you. Bye. I like that. Thank you. Esta la hizo Charlie. No voy a pensar que yo la hice. Oiga. A ver. Vaya, pero trabaja. Dice Michelle, organize Manny birthday party. Okay. Michelle organizes many birthday parties. All right. Organizes. Ya cuando lo ponemos con tercera persona, tenemos que poner organizes. All right. Very good. Yo dije, pero yo no lo pronunció bien. Ya es cosa de... All right. Charlie, yes, very good, Michelle. Thank you. All right, guys, let's continue here then. Okay, now, what I want you to do here right now. ¿Sabe qué? Voy a pasar la asistencia ahorita. Perdón. A ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Thank you, Adita. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Cristian Alberto Jovel Cantó. No, Carlos Mauricio Cabrera Moreno, perdón. Charlie, I'm sorry, Charlie. Hoy sí, Cristian Alberto Jovel Cantor. Here. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Here.
Arcilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. All right. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Angelanda Beatriz Angulo de Bielman. All right. Present. Thank you. Very good. All right. So now let's go back to our book here, please. And then we have here, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Contestamos la 1 y la 2 ahí donde están solitos. A ver, number 1 and number 2 based on the conversation. All right. A ver, y la respuesta me la va a dar Edith, number 1, cuando ya la tenga lista. And Jasmine, number 2. Really missed. All right, very good. Tell me number one then. They check the email. Okay. And call clients. Okay. Then read a weekly report and attend a meeting. Excellent. Very good. Thank you. Very nice. And number two, Jazz, do you consider that it's important to check your email? Yes, because also email are important. Yes, because emails are important. Very good. All right. And then you have to know some information. Very good, guys. Just give me a second here. Okay, let's go here then. It says number 4, add two activities you do on a regular Monday. All right. Aquí ya le dan un par de actividades, de hecho le dan 8, check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, esto ya los vimos, read a report, visit clients, organize meetings. I want you to write number 9 and number 10 sobre lo que usted hace en el colegio, number 9 and number 10. Me avisan cuando las termine. All right, let's see.
Chiqui, do you have one activity that you wrote here? Yes, I prepare songs for chapel. Okay, very good. And Maria Jose, can you tell me one activity that you do? Organizes meeting for future students. Oh, very good. Organize meetings for future students. Very good. Okay, very nice. Thank you. All right, guys, let me see here. Ok, vamos a hacer lo siguiente. En esta actividad que está aquí, number 5, lo van a llenar con su grupo, con estos activities that we have already up here, alright? Number 6, you have to make your own sentence, alright? So here you have to make your sentence, but number 1, 2, 3, 4, and 5, you can choose from one of these verbs. Cuando termine este ejercicio, hold on, guys. Okay, luego van a hacer el ejercicio C, all right? Y dice, select 5 activities from the box. From this box, I believe. Vamos a hacer de este cuadro que está aquí. Y van a hacer preguntas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Charlie, yo le voy a decir, Charlie, do you attend a meeting? All right, ahí va a ser cuestión de Charlie si él me va a contestar con yes o con no. Ahora, cuando yo lo escriba, no voy a poner no, I don't, o yes, I do. Tengo que poner yes, Charlie does, o no, Charlie doesn't, ¿verdad? Porque es tercera persona aquí. Entonces, de estas 8 o 10 al final, porque ya tienen dos más acá, de estas 10 solo escojan 5 y se hacen preguntas. Tanto de forma verbal y lo escriben para practicar la respuesta. Ese sería ejercicio 5B and 5C. ¿Ok, guys? All right. Ok, me. Let's go to our group. Chair, I have a question. Yes, what's your question? The part 5, and number 6, dijo que una oración nosotros, ¿verdad? De la caja también, o por decirlo, de lo que está arriba. Sí, sí, puede ser de cualquiera de esos que esté ahí o de los que ustedes acaban de escribir también, María José. Ok, thank you, teacher. Very good, thank you. A ver, Ede y Jazz, los voy a unir a otro grupo.
I'm alone, teacher. Are you alone? Se quedó sola. Yes. You're with nobody. Es que mi hijita se le terminó la carga, entonces se fue. Pero I finished. Excellent. Very good. All right. Yeah. Very good. Do you have any questions about that or no? You're okay. I write all the sentence, but I don't know. If they're correct? The correct. You can tell me the sentences if you want to. The teacher writes a report for the school. Okay. Esa fue la que hicimos. All right, uh-huh. Luego, I write, Arita, do you visit clients? Mm-hmm. Clients. Clients, yes. She doesn't visit client. Okay. Is correct, miss? Yes, she doesn't visit clients. It's fine. Yes. Okay. So I read. Yes, please. Go ahead. Yeah, read it. Our secretary checks my email. Then she sends them via email. Oh, very good. She sends them via email. Very nice. I read a report twice a day. Okay. I use my laptop computer. Excellent. I have to visit clients. Clients. Every Monday at 8 o'clock. Okay. Celia attended a meeting. The meetings take place in the auditorium. Oh, very nice. Only that, miss. Very good. Very good. Very nice sentences. Okay. Excellent. Very good. Sí, Adita se le fue la carga. Se le fue la carga, Adita. Si no hubiésemos terminado, miss. Pero a ver si se conecta a ella. Ajá. Sí, pero ahorita no ha entrado aún. Okay. All right, very good. Yo creo que las demás igual, solo déjenme revisar un par de grupitos más y regresamos, ¿ok? Ah, ok, miss. Thank you. Okay, thank you, miss. Hello. Hi, you girls finished? Yes, we finished. Excellent. Very good. All right, let's go back then, okay? Okay. Okay. All right, guys, very good. Let's continue here then. All right, so we had for this one, number one, it's I call clients every day. I use the company's phone. Bea, can you do number two, please? Okay, I think our secretary writes a report. Sí, sí, sí. Then she sends them via email. A ver, Beita, léamela otra vez. Our secretary. Write a report. Write or writes? Writes. Excellent. Very good, Bea. Yes. A report. All right. Very nice. Okay, podría ser. That's okay. Very good. Thank you. Christian, what about number three? Let's see, number three. Yes, please. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Excellent. Thank you. Very good. All right. Let's see here. Frank, can you do number four? Number four. I have to. I have to visit clients.
Very good. Every Monday. Monday. Mm-hmm. Very good. Yes, very nice. Jenny, can you do number five? Celia organize meetings. The meetings take place in the auditorium. Yes, Celia organizes, ¿verdad? Organizes. Yeah. Very good. Thank you. Mari, number six. Teacher, I'm sorry. ¿Cuál debo usar? Cualquiera, la seis está libre para la que quiera. Ah, ok. Okay, okay. I call clients every Monday. Excellent, very nice. Thank you. All right, let's see. Laura, una de las preguntas que usted realizó en la parte C. Do you check homework? Uh-huh. And what was the answer? And the answers, no, she doesn't. And the second, yes, he does. Excellent. Very good, Laura. Thank you. Very good. Nice. Well done. Very good. Let me see here. Then we have Chiki, another question that you wrote or you made. Do you attend a meeting every Friday? Mm-hmm. And she said, no, I'm sorry. And the answer is no, she doesn't. All right, very good. Thank you. Very nice. No, she doesn't. Very good. Jasmine, another question. Yes. Charlie, do you write a report? And the answer is no, he doesn't. Okay, no, he doesn't. Very good, guys. Thank you. All right, then we have this conversation here for the next page. And it says, listen to your teacher again, read the conversation, then practice with a partner. We have Sonia and Matt, okay? Pero ahora la va a leer de una vez. Charlie va a ser Matt. All right, and I don't know. Let me see here. And Jenny, you are Sonia. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Okay. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Early. Early. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. To arrive in the office. Thank you. All right. Very good. Thank you, Charlie. You have a question, Charlie? No? No. All right, perfect. Very good. Thank you. All right, let me see. One more. Damari, can you be Sonia, please? And Frank, can you be Matt? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? I see your point well. She types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Thank you. All right. Very good, guys. Thank you for that. All right, so here we don't have very, like, many words that we don't know. Perfecto. Cuando leemos y hablamos de she types, reports, and sends emails every day. Esa S debe sonar. Very good. She is a hardworking woman. All right, absolutely. All right, that's the pronunciation for that one. All right,
No sé si tienen preguntas sobre el vocabulario de esta short conversation. No, no questions. All right, very good. So here, select the correct form of the verb to complete the sentences. All right, Roxana, ¿cómo vamos a decir? For number one, she typed reports or she types reports? She types. Excellent, Roxy, very nice. Michelle, vamos a decir, do she arrive late or does she arrive late? She does, ¿cómo me dijo la segunda respuesta? Perdón. A ver, ahí está en su libro, no sé si lo tiene en la mano, pero aquí estamos. Vamos a poner, do she arrive late or does she arrive late? Ah, ok. Does she? Excellent, Michelle, very good. Does she arrive late? Very nice. Mari, does she arrive early or does she arrives early? Does she arrive early? Excellent, yeah. Mari, very good. Does she arrive, ¿verdad? Porque ahí llevamos el does, ya el verbo ya no lleva ningún cambio. Excellent, guys, very good. All right, here, guys, this is just the review of the simple present for third person singular. Acuérdese que hablamos de he, Dominic, or it. El verbo lleva ese, checks, goes, likes, okay? For simple present for third person plural, nada pasa. Miren, check, go, and like. All right, so ese cambio nada más ocurre con he, she, and it. When we have simple present yes, no questions for third person singular, we use does he check reports, does she check reports, or do we, you, they check reports, okay? Entonces acá si se fija, en nada pasa en ninguno de estos verbos porque llevamos el auxiliar does, okay? Así es que ya no importa si es he o she, porque llevamos el does acá. Y aquí el verbo ya no lleva ningún cambio. All right, guys, hagamos este que está aquí igual. Ahí solitos y solitas me avisan cuando terminen. From Monday to Friday, bla, bla, bla. Escoja estos verbos que están acá donde dice go times three. Quiere decir que lo va a usar tres veces. ¿Ok? Miss Jessica se me descargó el teléfono. Oye, no, pero sí, ya volví. No se preocupe, Edita. Así me dijo Damari. Ok, thank you. Gracias por entrar. Thank you. Estamos en la página 12 de su libro, Adita. Okay, thank you, Miss. Thank you. Number 12. Yes. Okay. ¿Puede dejar de compartir un ratito? Lo tienen ahí, ¿verdad? Sí. Yes, Miss. Yes, Miss. Thank you. All right. Me avisan cuando terminen, please. Siempre en grupo, Miss. ¿O individual? Ahorita individual, Adita. Ok. Dice, simple present for your person singular. He, Dominic, it. Text, text, light. Simple present for your person plural. They, check my that's two. How to use simple present daily activities, routines, set on tape. Hola. ¿Quién me habló? Okay,
Hi, Michelle. From Monday to Friday. One minute. I'm ready. Excellent, Chiki. Very good. Everybody else is finished? I think. All right. All right, let's see. Christian, can you read from where it says from Monday all the way to daily list? Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 7 a.m. She has to work, and when she gets there, she checks her emails and calls all the clients in her daily list. All right, very good. Let's see, Chiki, can you continue? Yes. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Excellent. Very good, guys. Thank you. All right. Everybody got it okay? Yes? Yes. Excellent. Very nice. All right, guys. Okay. So here we get to time expressions for regular activities. Okay. Now, when we talk about time expressions, we have this. For example, you say every day, every week, every month, every year. For example, you can say, I have English classes every day. All right, because you have classes Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So you say every day. Usted también podría decir, I have English classes daily. Like diariamente, right? Weekly or monthly. These are some time expressions that we do or that we use for regular activities, all right? Now, do you understand the meaning of all these words, guys? Revisen ahí las time expressions. ¿Hay alguna que no sepan qué quiere decir? Schedule events. Have to use time expression. No sé, mis, qué quiere decir. Weekly. Ah, monthly. Semanalmente. Adilio, semanalmente sería weekly y monthly es mensualmente. Mensualmente. Excuse me. ¿Cómo sería anualmente? Yearly. Puede ser yearly o puede ser annually. Cualquiera de los dos, Charlie. Y daily es diario. Diariamente. Diariamente. Teacher, can you repeat lo de año? Yearly. Year y póngale li al final, yearly. Or annually sería A-N-N-U-A-L-Y, annually. Thank you. You're welcome. Very good. Miss Jessica. Hello.
Este, yo quería preguntarle, Miss, ¿y no hay una lista de vocabulario? ¿Relacionado con qué, Adita? Con todo esto que estamos comenzando a ver, ¿no, verdad? Solo lo que tenemos acá, Adita, y lo que ya mañana yo les voy a compartir igual en la presentación. Ah, ok. Uh-huh. Pues sí, para buscarlo y uno aprendérselo, porque es bien importante. Para poder relacionar las oraciones y estructurarlas. Uh-huh. Por eso le pregunto. Entonces serían estos cuadritos, ¿verdad? Sí, ahorita con estas time expressions sería como el vocabulario, Adita. Ah, ok. Uh-huh. El time expression for regular activities. That's yeah? Right. Yes, Adita. Very good. Thank you, Miss. You're Miss welcome. Jessica. Okay, what I want you to do right now, guys, there where you are, I want you to make sentences using time expressions. Solo déjeme ver una cosa aquí. Yeah. Using time expressions, for example, I want you to use, think about an activity that you do like every day. Think of an activity that you do maybe every month. All right. Okay. Or think of an activity that you do every year. Okay. So okay. Let's think about that right now. Every day, every week. Or every yeah. month, or every year. All right, mire cuántas le pueden salir ahí si dice así, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿ok? Ok. Week, day, week, month. Ahora, las time expressions, y eso es importante saberlo, todas estas time expressions que están aquí, all right, van al final de la oración. Por ejemplo, yo digo, I have English classes every day. No digo, every day I have English classes. Yeah? I have English classes every day. I go to the supermarket every week. Yes? Mari goes to, I don't know. Mari goes to Ruta de las Flores every year. All right, goes. Very good. Okay, entonces si se fijan las time expressions, en este caso estas, van a ir al final de su oración, no en medio de la oración. Al final. Cuando ya tengan listas sus oraciones, me dicen, please, para empezar a oírlas. Beita, usted me va a decir las primeras. Luego María, José. Michelle va de tercero. Jazz, cuarto. De cada una las oraciones, ¿verdad? Sí, las que usted pueda hacer. Si puede poner algo de every day, every week, every month, sería genial. Si no, las que pueda hacer. Thank you, teacher. Bien, te estoy teléfono.
Are you guys finished? Yes. All right, guys, let's see. Beita, can you tell me two sentences, please? I wash my clothes daily. Excellent. All right, very good. Okay, nice. Very good. All right. Who's number two? ¿Quién me era la número dos que dije? Me. All right. I go to the beach every yearly? Every year. Very good, Maria. Year. Yes, every year. Very nice. Number three? Who was number three? I pay the bills monthly. Excellent, Laurita. Very nice. Very good. All right, Jasmine, number four? I take a shower daily. Very good. Yes, thank you. All right. Let me see here. What about Jenny? I visit my mom weekly. Okay, very nice. All right. And the last one. All right. Let's see here. What about Mari? Okay. Chiki kisses her children every day. Oh, all right. Very nice. That's a very nice scent. And Chiki's like, yeah, I do. All right. Very nice. All right. The second. Yes, please. Voice it to us. Okay. I go to the gas station every week. Okay. Very nice. Sergio checks the car every month. Ah, very nice. And Rocio changes. Excellent, Mari. Changes, yes. Changes her backpack every year. That's your daughter? Yes. Okay. Yeah, I know that feeling. Excellent, guys. Thank you. All right. So remember that when we talk about daily routines, all right, we can also use frequency expressions or expressions of frequency, like every day, every year, every month, también puedes decir daily, weekly, o las que vimos al el inicio de la conversación donde decíamos once or twice, ¿verdad? Solo que en este caso usted diría, por ejemplo, I play soccer twice a month, mientras que con el every, no dice every year, ¿verdad? Dice every year or every day. Pero si usted dice, juego dos veces a la semana, I play soccer twice a week. Ahí sí le va a poner a, ¿verdad? En ese caso, si usted va a ocupar el once o el twice o las veces que usted realice dicha actividad. Okay, so that's what we're going to stop today. All right, so guys, I'm going to take attendance. Hoy se me queda Adita un ratito más y todos los demás. Teacher. Teacher. Dígame. Entonces, le entendí que cuando usemos once y twice, hay que poner and then A, la letter A. Okay. Yes, María José. Porque usted tiene que hacer referencia a dos veces, ¿al qué? ¿Al día, a la semana, al mes, al año? Por eso lleva el A, twice y, a day. No sé si está correcta esta, sí.
sentence. Dice, I eating hamburger once, bueno, no le había puesto el A, every month, monthly. Ah, a ver, si usted pone, tiene que optar por una o por otra, María José. Usted puede decir, I eat hamburgers once a month, o I eat hamburgers monthly. Ok. ¿Verdad? Or I eat hamburgers every month. Puede ser cualquiera de esas tres, pero es una o es otra. Okay. No las vamos a poder combinar. Very okay. Good. Igual, thank de todas maneras, mañana seguimos, vamos a entrar a clase repasando esto de las time expressions, ¿ok? All right, thank guys. You, teacher. Thank you. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Cortés Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Yes. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Teacher, me. Yes. Hola. No me mencionó, teacher. Es que no, la lista está cambiado un poquito, María José. Todavía me falta llegar donde usted. Ah, ok, I'm sorry. No, that's okay. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Absent. Gloria Mazariego de Soria. Eso queda grabado, ¿verdad? Así que sí, sí, please. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. All right. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Hoy sí, María José. I'm sorry, present. That's okay. Sí, hoy quedó usted el número 15 y Beita quedó la última ahora. A mire, ver, pues. Susana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Very good. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent. Okay, guys, very good. Thank you so much. Por favor, avancen con la tarea número 2. Los veo y las veo mañana. Have a wonderful night. Descansen. Y nos vemos mañana, primero Dios. Solo a Aldita. Thank you. Bye. 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 Miss. Bye. Miss. Bye. Tomorrow. Bye. 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 Adita, Adelita, ¿qué tal, Adita? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, contenta porque estoy tan agradecida con el Señor porque este inglés me va a servir, fíjese, mi Jessica. Okay. Me va a servir. Ya hice la tarea. Excelente, Adita, very good. Pero fíjese a mí que siento más un poquito como más complicadito este módulo. ¿Verdad sí, que sí? Sí, así va a ser, sí. Adita. Sí, pero ahí voy. No puedo desistir porque es una bendición esta clase, gratis. Sí, ¿verdad? Sí, esta oportunidad. Sí, es mi oportunidad de aprender inglés. Así me encanta es, el inglés. Adita. Me encanta, fíjese que yo quise estudiar inglés desde pequeña. ¿En serio, Adita? Sí, pero nunca se dio la oportunidad. Pero hoy que estoy en Colegio Nuevo Pacto, he tenido que aprender bastante inglés con los niños. Sí. En sus clases, porque yo soy assistant. Ok. Y también soy maestra. Tengo claro. Tengo mi escalafón. Tengo sí. Escalafón. Y mi especialidad, mis físicas, son los párvulos. Sí. Parvularia. No me gustan los grandes. ¿En serio? Me gustan los chiquitos. Es que sí. Son más moldeables. Así es. Sí, verá cómo cuesta con los grandes, pero me fascinan los chiquitos. Hay no, uno no, que no. Me dice, hay uno que me dice, ¿me puedo decir mami? Oiga. Sí. O abuelita. Abuela, me dicen.
¿En serio? Ay, perdón, le dije abuela, me dice. Pero es la confianza. Sí, hermano, sí. Sí, mi Jessica. Eso es bien. Very good. Adita, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, bien, Adita, aquí, bien. Me alegro. Dando guerra un poquito. También, ¿no? ¿Qué me iba a preguntar? No, le iba a preguntar si había algo que usted quiera que repasemos o tiene alguna duda o algo. Fíjese que como en realidad vamos iniciando, ¿verdad? Pero, sí. ¿Sabe qué sentido hacer yo? Es repasar ya más este módulo. Sí. Lo siento un poco más saturado, más complicado. No sé si me entiende. Pero yo por eso le preguntaba del vocabulario. Yo voy a empezar a hacer vocabulario de lo que vamos viendo. Eso sí. Me va a servir. ¿Verdad? Sí, no, de hecho sí, Adita, eso sería una muy buena idea, ¿verdad? Sí. Acuérdese que, bueno, nosotros tenemos que seguir el manual, ¿verdad?, que tenemos ahí. Sí. Recuerde que yo siempre les apoyo con el material de las presentaciones de PowerPoint, pero no está de más, Adita, que usted haga su propio vocabulario o las palabras que usted de repente vea que son como bien necesarias, ¿verdad? Que usted pueda decir, ah, esta la voy a copiar, o esta la puedo poner en práctica. Como digamos las más fáciles, yo no sé. Ajá. Sí, no, pero estamos súper bien, Adita. Y sí, como usted dice, al ir avanzando, pues de repente a veces se siente un poquito más pesado, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder y a medida que vayamos al principiante 3, al 4, pues obviamente se va sintiendo otros temas que tal vez no hemos visto o ya de verdad no nos acordábamos. Entonces, sí, es importante que usted esté siempre con ese ánimo y esa gana, ¿verdad?, de poder seguir y de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer, verdad?, para que se vaya ayudando usted solita, pero al mismo tiempo le vaya yo colaborando, ¿verdad? Así es que aquí estamos, de verdad, para servirle cualquier cosa. Gracias. Que Dios la bendiga, porque sí me ayuda mucho. Ah, otra cosa, mire. Dígame. Por ejemplo, yo no me había registrado. Ajá. Y entonces, hoy llega el compañero Charlie a mi salón y me dice, Misadita, que présteme el teléfono, quiero ver si ya se registró, me dice. Y que no me había registrado. ¿En serio? Mire, pero Charlie está bien pendiente, ¿verdad? Sí, viera cómo me apoya Charlie. Y entonces, ya rápido, espérese, déjeme ver cómo lo hace. Le digo, lo hace bien rápido. Es que mire, es así, asá, ya me dijo. Y de allí me dijo, ¿hay homework? Le dije yo, no, le dije yo, ¿cómo no? Me dijo, ¡ay! Y ya le había preguntado a otra persona si había homework. Y me dijo que no. Y si había. Fíjese. Pero qué bueno que él esté pendiente, Adita, porque cualquier cosa usted se puede apoyar siempre con él. Sí, pero que me habían dicho que no habían, pero como yo no revisé, ¿me entiende? Sí. Son cositas que a mí me cuestan. Le soy honesta, pero Dios siempre me pone una persona, mire, para que me ayude. Sí. Así es que le dije yo, bueno, voy a hacer la tarea, aunque me cueste, pero la voy a hacer. Y la logré hacer. Vaya, ya ve. Y mire, y poco a poco le va va entendiendo más cómo funciona esto, ¿verdad? Así es que va costando un poquito menos. Ya va a ver que la encuesta del final de este curso le va a costar menos que la primera. Ya va. Pero aquí estamos para apoyarla, Adita. Muchas gracias. Saludos le manda mi Sonia. Ay, tan bella. Salúdemela, gracias. Y como no, como con ella estoy yo.
Estamos cierto. Sí, sí, ella también era teacher assistant. Sí, por ejemplo, ella va a ser asistente de mi chiqui. Ah, ok. Y yo voy a ser asistente de mi Damaris. Pero ya veo que Damaris puede bastante inglés. Sí, fíjese que sí, es muy buena. Sí, es buena. Pero mire, lo importante es que a mí me guste el inglés. Hay personas que no les gustan. Entonces, sí, esa es ventaja, ¿ya? Sí, es una gran ventaja. Porque yo viera cómo la rogué a ella. No, me dice. Bueno, por último dijo que no le gustaba el inglés. Ajá, sí. Bueno, le dije, yo, si algún día viaja. No, nunca dice. No diga. ¿Tiene qué? Dijo. Sí, pero bien bonito. Yo estoy contenta porque usted está con nosotros. Y me afligí. Sí, yo también. Me afligí el primer día cuando vi ese montón de gente. Y santo Dios, dije yo, él no lo conozco, a él tampoco. Y de repente vi a los de nosotros. Ajá. Y les hacía cine. Sí, lo que pasa es que como esa reunión es general, Adita, entonces sí. se unen todos los participantes que están a punto de iniciar. Era un gran gentío, Miguel. Sí, hay bastantes. Sí. Pero yo le agradezco infinitamente y cualquier duda yo le voy a preguntar. ¿Oye? Claro, aquí estamos para servirle. Sí. Muchísimas gracias. Y que Dios pues me dé mucha sabiduría porque ahí a veces se me olvidan las cosas. Sí. Ya este año cumplo 60, mis. 60, mi Jessica, por Dios. Sí. Sí, pero bien, Dios me va a ayudar. Así es, Adita. Sí. Ok, Adita, sí, la dejo descansar. La veo mañana. Muchas gracias por estar. ¿Verdad? Y gracias aquí estamos a la orden. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Sweet dreams. Gracias. Bye. Bye, miss.